Saludos a todos. Me encuentro vía Skype con Mariana García Benítez, coordinadora de la Campechada 2020. Gracias por estar con nosotros acá en Noticias 360. Muchas gracias, muchos saludos. Claro que sí. Bueno, este año la Campechada está inspirada en don Abelardo Díaz Alfaro. Yo quisiera que usted nos explicara. Inicia el viernes 20 y culmina el domingo, pero quisiéramos saber cuáles son esas actividades más cumbre, más importantes que se van a estar llevando a cabo durante ese fin de semana. Claro que sí, la Campechada comienza virtual, ¿verdad? El viernes 21 con varios talleres y ese mismo día el Laberinto del Coco a las 7 de la noche. Sábado tenemos presentaciones teatrales y cerramos con la PBC por la noche, ¿verdad? Una presentación musical. Y domingo de nuevo tenemos actividades con artistas plásticos, artesanos, fundaciones sin fines de lucro y un gran cierre con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Yo supongo que el reto de este año ha sido bastante complejo porque un evento como este, llevarlo a cabo de manera virtual, quisiera que nos contara un poquito de esas interioridades. Pues sí, gracias por la pregunta. Precisamente fue bien bonito hablar con todos los artesanos y los artistas plásticos y pedirles un video de 1 minuto 30 segundos. Algunos se nos echaban a llorar, pero finalmente les salió el video y aprendieron herramientas nuevas y las están utilizando ahora mismo en las redes sociales. La idea es que el proyecto continúe siendo una plataforma de movimiento económico para todo este sector cultural y a la misma vez y traiga alegría que tanta falta le hace, ¿verdad?, al país. Así que sí, ha sido un reto, lo nombraste muy bien. Bueno, Mariana, y dentro de este encierro, pues es una alternativa para que podamos estar en casa de manera divertida, haciendo algo y de vez aprendiendo sobre nuestra cultura. Eso es así, del viernes al domingo, prepárense para un banquete de actividades, ¿verdad? Talleres de barro, de dibujo, de talleres interactivos, presentaciones teatrales, música, arte. Así que realmente visitas a museos, recorridos virtuales. Realmente sí, es un ambiente como siempre familiar, llevado a lo virtual. Y eso le da también la capacidad al proyecto a que otros públicos lo vean, que quizás antes no iban a San Juan, a Mayagüez o a Caguas a ver el proyecto en vivo, sino que se lo perdían y ahora no, ahora como es virtual van a poder disfrutar del mismo. Bueno, y hasta los niños van a poder disfrutar y aprender un poquito más allá de lo que es la clase de historia. Pues gracias, Mariana, por estar con nosotros. Antes de que finalicemos, ¿a dónde pueden acceder las personas que deseen tener más información? Cómo no, pueden visitar la página de Facebook del Instituto de Cultura Puertorriqueña, así mismo se llama en Facebook, Instituto de Cultura Puertorriqueña, o la página del municipio de Caguas, municipio de Caguas, en Facebook. Perfecto. Pues muchas gracias, Mariana, por estar con nosotros acá en Noticias 360. Amigos, continuamos con más.